Buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrés Reyes, soy responsable de marketing en Wesco Anixter para Colombia y Centroamérica. Les queremos agradecer, no solamente en nombre de Wesco Anixter, sino también de Comscope, Partner Pro Network, también de todo el equipo Andinalink por su participación e interés en este evento. Estamos presentes, como les mencionaba, por un lado Wesco y Anixter y Comscope Partner Pro Network hasta el próximo 20 de agosto en nuestro booth virtual, que lo pueden encontrar en el inicio del evento. Wesco Anixter, como líder mundial en distribuciones de soluciones tecnológicas, eléctricas y de comunicaciones, y Comscope Partner Pro Network como líder en tecnología de comunicaciones para crear las redes más avanzadas del mundo. En el día de hoy, Javier Marroquín se encuentra con nosotros, él es Sales Engineer Manager de Comscope para Cala, y nos estará hablando en este webinar durante esta hora sobre Remote MACPHY y todo lo que es la nueva generación de arquitecturas distribuidas. Por favor, recuerden que si tienen dudas, si tienen algunas preguntas o algún tipo de comentarios, pueden hacerlas a través del chat, o si no, también al final les daremos un espacio para que puedan hacer sus comentarios. Muchas gracias por la participación e interés nuevamente, y ahora sí le doy paso a Javier. Gracias, Andrés. Gracias a Wesco Anixter por la invitación, de la misma manera a Andinalink por la invitación. A los asistentes, muchas gracias. Veo muchos nombres conocidos. Siempre es un placer. ¿Me confirman, por favor, si mi pantalla se ve bien? Se ve perfecto. A ver. Vale. Bien. Pues entonces, no siendo más, entremos en detalle, ¿verdad? Vamos a hablar entonces de Remote MACPHY. Es una nueva arquitectura recientemente hecha realidad. Y me gustaría que analizáramos con ustedes por qué hace sentido, ¿verdad? ¿Qué es lo bonito de Remote MACPHY? ¿En qué casos de uso hace sentido? ¿Es más barato? ¿Es más caro? Etcétera. Bien, gracias, Andrés, por la presentación. Mi nombre, como decía, es Javier Marroquín. Trabajo para Comscope como manager de Sales Engineering para Cala. De lo que queremos hablar entonces es de lo siguiente, ¿verdad? ¿Cuáles son las ventajas de las arquitecturas distribuidas? Es una tendencia que muchos operadores ya están implementando, no solo en otras partes del mundo, sino también en Latinoamérica. Y como vamos a ver, no es algo exclusivamente para los operadores grandes, sino los operadores medianos y pequeños también pueden beneficiarse de estas arquitecturas distribuidas. Luego revisamos unos conceptos básicos para que todos hablemos el mismo lenguaje y sepamos de qué estamos hablando, ¿verdad? Luego vemos cómo ha sido la evolución de esas arquitecturas distribuidas y en qué punto de la historia estamos, y nos concentraremos en las ventajas de Remote MACPHY. Bien, entonces revisemos primero que todo qué son las arquitecturas distribuidas. Bueno, en contraste a lo que la mayoría de operadores han venido usando hasta hace muy poco, es lo que llamamos arquitecturas centralizadas. ¿Y qué significa primero arquitecturas centralizadas? Esas arquitecturas en donde el CMTS está ubicado en un hub o en un GDN. Y cuando hablo de un CMTS, puede ser uno, pueden ser muchos, ¿verdad? Dependiendo del tamaño del operador. Y en ese mismo sitio hay otra serie de elementos, como combinadores pasivos de RF, como transmisores ópticos, receptores ópticos, etc. Todo está en el mismo sitio, ¿verdad? Lo contrario son las arquitecturas distribuidas, en donde piezas de esa solución no las llevamos a la calle, ¿verdad? Hasta ahora lo único que poníamos en la calle eran los nodos y los tabs. Ahora vamos a llevar otras funciones que tradicionalmente estaban en el hub GDN para ponerlo en la calle. Y me gustaría que antes de ver esas cuáles son esas arquitecturas, veamos por qué se crearon, ¿verdad? ¿Por qué tienen sentido? Entonces, la primera que ustedes ven ahí es disminuir los costos en los hubs. Entonces, este es un dolor que la mayoría de operadores tienen, ¿verdad? La mayoría de nuestros clientes nos dicen, ahí sufro mucho. ¿Por qué?
porque ya crecieron, ya tienen un número significativo de suscriptores, pero pues sobra decir que situaciones como las de pandemia que estamos viviendo, lo único que hicieron fue aumentar las demandas de capacidad en los operadores, pero se encontraron con el hecho de que no podían crecer más, porque no cabían más equipos en los hubs actuales. Entonces, las alternativas eran, bueno, pues compro otro predio, otra casa o construyo otro lugar carísimo, o al lugar actual le agrego otro piso, de nuevo carísimo y lento de crecer. Entonces, las arquitecturas distribuidas lo que ofrecen es una posible solución a esto, es decir, si quito elementos de ahí y los llevo a la calle, en la calle no van a ocupar más espacio, ¿verdad? El mismo espacio que viene ocupando el nodo se utiliza para las arquitecturas distribuidas, pero sí reduzco espacio en mi hub que den, ¿verdad? Y al reducir espacio, automáticamente hay ahorros de consumo de energía. Ya no necesito tantos equipos, no necesito alimentar tantos equipos y al no necesitar alimentar tantos equipos, no tengo que refrigerar tantos equipos. Entonces hay un ahorro en el costo de la operación, ¿verdad? Es cierto que, digamos, el costo de energía se trasladó de alguna manera del hub a la calle. Eso es innegable. Es decir, si el nodo antes consumía X vatios, ahora va a consumir X más un poquito más. No va a ser el doble, no va a ser el triple, ¿verdad? Es un delta adicional que dependiendo de la arquitectura seleccionada, va a ser un poquito más o significativamente más. Bien, pero esa es una de las principales soluciones de las arquitecturas distribuidas. Lo segundo es, cuando yo llevo ahora esas funciones a la calle, reemplazo el enlace óptico. Esto lo vamos a ver un poquito más a detalle en unos gráficos que tengo más adelante, pero es importante que entendamos. Hoy en día, saliendo del CMTS, ¿qué hacen ustedes? Ustedes combinan esa señal del CMTS con las señales probablemente de televisión y otros servicios y eso lo alimentan a un transmisor óptico, ¿verdad? Ese transmisor óptico hoy en día tiene un láser analógico. De ahí vamos a la fibra y vamos hasta el nodo. Allá ponemos lo contrario, ponemos un receptor óptico analógico para que convierta de vuelta esa señal en RF. Bueno, esos láseres son costosos. Esos láseres son costosos porque son láseres analógicos, es decir, tienen que estar diseñados para replicar la señal de la manera más fiel posible. No pueden introducir distorsión. En el mundo ideal, por supuesto, sabemos que siempre se introduce algo de distorsión, pero pues el objetivo es tener esa distorsión bajo control. Pero esa necesidad de tener un láser que le llamamos lineal, es decir, un láser que lo que recibe en la entrada es lo que pone como energía óptica, hace la solución costosa. Lo contrario de esto sería tener un enlace digital, un láser digital, porque un láser digital es muy simple, es unos y ceros, pulsos, encendido, apagado, ¿verdad? Esa óptica, una óptica digital es bastante más barata que un láser analógico. Del otro lado igual, del lado receptor, es decir, en el nodo ya no necesito un receptor analógico que trate de entender qué información venía en la fibra, solo tiene que entender unos y ceros. Entonces el receptor del nodo se hace más simple. Y en el camino contrario, de la misma manera, el transmisor del nodo ya es un transmisor digital y el receptor en el hub o GDN es un receptor mucho más simple. Lo segundo es ese enlace. En muy pocas ocasiones requiere calibración. Porque solo estoy lanzando pulsos, de nuevo, unos y ceros. Es mucho más simple calibrar ese enlace. Tercera ventaja, es más, típicamente puedo llegar a distancias mayores. Hoy en día existen ópticas digitales que me permiten llegar a 10 kilómetros, a 20 kilómetros, a 40 kilómetros, incluso 80 kilómetros, ¿verdad? Que normalmente es mucho más lejos de lo que llegaba con un enlace analógico tradicional. Y si tuviera que llegar más lejos, pues existen tecnologías para hacerlo, que no necesariamente es amplificación óptica o lo que llamamos EDFA hoy día, ¿verdad? Puedo poner un switch
en algún punto del camino y volver a contar otros, por ejemplo, 80 kilómetros de ahí en adelante, ¿verdad? Entonces me van a permitir llegar a zonas en las que tradicionalmente no llegaba porque decía, no, mira, es que tengo unos nodos alejados, tengo el potencial de clientes en zonas alejadas, pero no, el caso de negocios no me da para llegar hasta esas zonas. Bueno, con óptica digital, tal vez sí. ¿Ok? Bien. Adicionalmente, ¿qué otras ventajas? Pues mejor rendimiento en el dominio RF. ¿Y eso qué significa? Como vamos a ver en las gráficas, la generación de la señal de RF ya no se hace en el hub, se va a hacer directamente en el nodo. Por lo tanto, lo que tiene que viajar esa señal es mucho en modo analógico, en modo RF, es una distancia mucho menor, por lo tanto, hay menor posibilidad de que se afecte o que se degrade. En el sentido opuesto, en el upstream, que es donde más sufrimos, es exactamente lo mismo. Anteriormente tenía que viajar desde el suscriptor, pasando por el nodo, hasta llegar al hub o headend. Pues ahora no tiene que viajar todo eso, ahora solamente viaja hasta el nodo. Y ahí deja de ser analógica, ahí se convierte en una señal 100% digital. Por lo tanto, es más fácil mantener el rendimiento del nodo, ¿verdad? Puedo pensar en modulaciones más agresivas. Bien, esas son en resumen las ventajas de las arquitecturas de acceso distribuidas, todas. Luego vemos, nos concentramos en Remote MACPHY. Bien, vamos entonces a hablar de los conceptos básicos. De nuevo, el objetivo de esta sección es que todos estemos en la misma página y todos hablemos el mismo lenguaje. Entonces, pues, en DOCSIS, como en cualquier protocolo de telecomunicaciones, está definido en capas. DOCSIS es en particular un protocolo que trata solo de las dos capas inferiores, es decir, la capa física y la capa que llamamos MAC. MAC es de control de acceso al medio. Ahorita vemos qué significa eso. Pero cuando hablamos de la capa física, hablamos de cosas como niveles, voltajes, intensidad de señal y, importantísimo, las modulaciones. Entonces, el CMTS, ¿qué hace? Hace modulación en el sentido downstream, es decir, toma una señal digital y la convierte en una señal RF en el downstream. El módem hace el proceso contrario, ¿verdad? Entonces toma esa señal downstream analógica y la convierte en un stream de bits digitales. En el sentido contrario, en el upstream es el proceso inverso. El módem hace la modulación de upstream y el CMTS tiene que hacer la demodulación. Aquí es donde más sufrimos, ¿cierto? En la demodulación de upstream. Porque, como saben, mientras que en el downstream solo hay una fuente de señal que es el CMTS, por lo tanto, la interferencia es mínima, es decir, solo hay una fuente de señal, no va a chocar con nadie, solamente la red de transporte es la que puede degradar esa señal. En el upstream ocurre otra cosa diferente, son múltiples transmisores, todos sus suscriptores son transmisores y por tanto son fuentes de posible degradación de la señal. Entonces, el demodulador de upstream del CMTS tiene que trabajar muy duro, ¿verdad? Para tratar de entender entre todo ese ruido la señal que quiso transmitir un usuario en particular. Esas son las funciones de capa física. Hoy día, ¿cómo se hacen? Típicamente en el CMTS. Entonces hay tarjetas para downstream, hay tarjetas para upstream. Encima de esas funciones está lo que llamamos la capa MAC. Entonces la capa MAC es la que define los servicios que ustedes ofrecen. Entonces están los famosos service flows, donde yo defino la velocidad que le estoy ofreciendo al cliente. En algunos casos esos service flows son dinámicos, es decir, no existen y cuando se inicia el servicio aparecen, por ejemplo, cuando ustedes hacen una llamada telefónica. Allí es donde yo defino la calidad de servicio, ¿verdad? El QS, entonces yo digo, mira, mis clientes de negocios tienen que tener mayor prioridad que mis clientes residenciales. Eso es una decisión enteramente de negocios, pero toda esa configuración se hace en DOCSIS, en lo que se llama la capa MAC. ¿Ok? ¿Quién hace eso hoy día? De nuevo, el CMTS. ¿Ok? Esto no ha cambiado, ¿verdad? Esto está desde el principio de los tiempos de DOCSIS.
Llevamos años usando esta tecnología. Entonces, las nuevas versiones de DOCSIS lo que han modificado es ya sea la capa MAC o la capa física. Por ejemplo, de DOCSIS 1.0 a DOCSIS 1.1, ¿qué cambió? Cambió la capa MAC, no cambió la capa física. Luego siguió DOCSIS 2.0, ¿qué cambió? No cambió la capa MAC, cambió la capa física. Luego en 3.0, hubo pequeños cambios en la capa MAC y muchos cambios en la capa física. Y así sucesivamente, ¿verdad? Bien, entonces es importante que tengamos en cuenta qué hace cada una de las capas, ¿verdad? Y pensemos una cosa. Hoy en día está muy en boga el concepto de virtualización, ¿verdad? Entonces, ¿puedo virtualizar la capa física? No, no, no hay manera de virtualizar una capa física porque estamos hablando de RF, de niveles de señal, de modulación. Eso no se puede hacer virtualizado, eso hay que hacerlo en hardware, ¿verdad? Entonces la capa física siempre será hardware, por definición. La capa MAC es una capa superior, es funcionalidad que es exclusivamente software, por lo tanto, perfectamente se puede virtualizar, ¿verdad? Y así ha ocurrido en el tiempo, ¿verdad? Hoy en día, en muchos casos, esa capa MAC está virtualizada. ¿Qué quiere decir? Que corre en servidores. Pero como vamos a ver en Remote MACPHY, existen otras alternativas y tiene mucho sentido que existan esas otras alternativas. Bien, sigamos entonces. Entonces, aquí vemos entonces lo que les decía y vamos a ver un poco más de detalle esas funcionalidades. Entonces, déjenme buscar por aquí mi puntero láser. Bien, entonces lo que ustedes ven en este cuadrito celeste que llamamos ICAP. Hablemos del nombre, la I es de integrado. Entonces, resulta que el CMTS que hemos usado toda la vida tenía un nombre que es CMTS integrado, sí. ¿Y por qué se llama integrado? Porque todas las funciones ocurren dentro de la misma caja. ¿Y cuáles son todas esas funciones? Pues la capa física de downstream, la capa física de upstream, el core de funcionalidad de capa MAC y otras funciones como router de capa 3. Y otras, ¿verdad? Todas esas funciones ocurrían dentro de la misma caja, por eso le llamamos a eso un CMTS integrado. Entonces, los que hoy día operan CMTS, pues tienen CMTS integrados. ¿Qué más hay en el head? Pues bueno, hay conexión hacia otros elementos como routers de core, ¿verdad? Para conectar a sus suscriptores a Internet. Hay otros elementos que aquí no estoy mostrando explícitamente, entonces por aquí debería haber. Capas, perdón, combinadores RF que típicamente son pasivos, ¿verdad? Más los transmisores y receptores ópticos que son activos, ¿verdad? No, no los estoy mostrando específicamente aquí, pero ustedes saben que eso existe. Luego de ahí salimos en óptica analógica, es decir, fibra óptica, hasta el nodo donde habrá los elementos complementarios, es decir, transmisores y receptores ópticos, ¿verdad? Ese nodo es el nodo que han usado toda la vida. Bien, y de ahí en adelante ya nos vamos a la red de distribución para hasta llegar a los suscriptores. Entonces, podemos decir que el nodo no tiene inteligencia en este punto, pues, efectivamente, ¿verdad? En la mayoría de los casos el nodo no tiene inteligencia. Es cierto que hay módulos que permiten agregarle alguna pequeña inteligencia al nodo, ¿verdad? Entonces, transponder DOCSIS o transponders de otras tecnologías que me permitían obtener información diagnóstica del nodo, pero en general el nodo no procesaba nada, era un conversor de medio, ¿verdad? Esto es lo que hemos venido usando por décadas y se sigue usando hoy y probablemente se va a seguir usando. Esto es la arquitectura tradicional, la arquitectura centralizada. A donde quiero que se fijen es todas las piezas que están en esta cajita celeste, ¿verdad? Toda esa funcionalidad se va a desagregar y se va a llevar a diferentes partes, ¿ok? Por las razones que vimos hace un momento, ¿verdad? ¿Por qué? Para ahorrar espacio en el hub headend, para disminuir los costos en el hub headend, para hacer la transmisión hasta el nodo más robusta, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos con la primera versión de una arquitectura distribuida, es lo que llamamos Remote PHY. Como su nombre indica, lo que estamos llevando a un punto remoto es la capa física. Entonces, si se fijan por aquí,
Ahora en el nodo tengo las piezas que antes hacía en el CMTS de capa física. Es decir, ¿qué tengo? Tengo un modulador para el downstream y un demodulador para el upstream. Entonces, el RF ahora nace ahí. El RF se modula en el nodo y se demodula en el mismo nodo. Eso tiene unas enormes ventajas en el rendimiento, en el performance de la señal, en la limpieza de esa señal. ¿Ok? Porque ya no la tengo que transportar hasta el GDN. En modo analógico, en modo RF. ¿Ok? Entonces, al digitalizarla en el nodo, lo que transporto aquí ya es digital, es Ethernet, es IP. Por lo tanto, los transmisores digitales son más baratos. Por lo tanto, en la mayoría de los casos puedo llegar a distancias mayores. ¿Ok? Eso es lo que trajo Remote PHY, la primera generación de arquitecturas distribuidas. Fíjense cómo el Hub GDN cambió bastante. Son las mismas funciones, pero ahora se desagregaron en diferentes cajas, ¿verdad? Entonces, ahora hay un switch, probablemente ya estaba, pero ahora se necesita un switch de mayor densidad. Cuando digo densidad, me refiero a cantidad de puertos. Está el componente de la capa MAC. Entonces, eso no se fue al nodo, eso se quedó en algún punto en el GDN o en un data center, ¿verdad? Pero alguien tiene que hacer esa función. Luego vamos a ver más adelante quién hace esa función. El punto es, esa función tiene que seguir existiendo. Entonces, ¿el nodo ahora es un CMTS? No. Es algo intermedio. Es un nodo con la capa física que antes tenía el CMTS. Pero en el hub o GDN todavía hay un elemento que hace la capa MAC, ¿verdad? Que decide la velocidad a la que puede transmitir un módem. Que decide cuáles módems tienen mejor o peor calidad de servicio. ¿Ok? Bien. Esto existe hoy día. Esto está implementado en todo el mundo, inclusive en Latinoamérica, en operadores grandes, medianos, pequeños. Y hay muchos que están sacándole provecho a las ventajas que esto trajo. Recuerden, la óptica digital es más barata. La óptica digital es más sencilla de mantener. ¿Ok? Llevar la capa física al nodo me garantiza mejor señal, una señal más limpia. Pero como todo en la vida, no todo es perfecto. Si esto fuera perfecto, todo el mundo lo estaría haciendo. Hay ciertas desventajas. Algunas de las ventajas de las que les puedo comentar es, pues ahora son más cajas que necesitan upgrade de software, que necesitan gestión, ¿verdad? Entonces, la operación, digamos, se complicó algo. ¿Verdad? Es más complicado operar una red de Remote PHY que operar una red de CMTS centralizada. Bien. Sigamos. La siguiente etapa evolutiva que propone la industria, entonces, es Remote MAC-PHY. Entonces, ¿qué cambió? La capa física continúa en el nodo, como se muestra aquí. Pero ahora también traje la capa MAC, ¿verdad? Entonces recuerden la importancia de la capa MAC. Entonces, casi toda la funcionalidad que tenía antes en el GDN, ahora la moví al nodo. Básicamente es eso. Remote PHY es CMTS, la funcionalidad, digamos, 90% de la funcionalidad que antes tenía en el GDN, ahora me la llevé al nodo. Entonces, allá hago todas las funciones. Hago capa física, hago capa MAC, hago routing. Entonces, en el hub o GDN cada vez tengo menos funciones, ¿verdad? De ahí que el ahorro en espacio, en energía, es dramático, ¿verdad? Es supremamente notable. Ahorita vamos a ver unos ejemplos al respecto. Bien. ¿El nodo se hizo un poco más complejo? Sí, el nodo se hizo más complejo. Pero recuerden que la tecnología evoluciona muy rápidamente, ¿sí? El mejor ejemplo que podemos usar es el de los celulares. Piensen en un celular de hace 15 años con un celular de ahora. Pues están en galaxias diferentes. ¿Por qué? Porque la electrónica permitió esa miniaturización y ese aumento de capacidad de cómputo. Lo mismo ha ocurrido en el nodo. Entonces pasamos de tener un nodo con cero inteligencia a un nodo que hace
las capas DOCSIS, la capa física y la capa MAC, ¿verdad? Eso era impensable hace un tiempo. De hecho, algunos fabricantes intentaron esto hace años y fallaron. Y no es porque la idea no fuera buena, es porque la electrónica en ese punto no estaba preparada para esto. O si estaba preparada, iba a consumir el triple, por ejemplo. Entonces, pues no era viable poner nodos en la calle que consumieran el triple de potencia de lo que consumen hoy día. Entonces, esa idea que ha estado desde el principio de la historia no era implementable hasta hoy día. Hoy en día los avances en electrónica nos permiten llevar todas esas funcionalidades hasta el nodo y que solamente agreguemos por ejemplo, 10% extra de energía en el nodo. ¿Okay? 10% en la mayoría de los operadores es perfectamente viable, está dentro de su diseño, ¿verdad? Hay otras ventajas. Permítanme, me voy a regresar aquí un poquito, un par de slides para mostrarles otros detalles. Hay un punto que es súper importante y cada día con las aplicaciones actuales se vuelve muy relevante y es la latencia. Entonces, ¿por qué se vuelve relevante? Porque quien determina la latencia son, digamos, es toda la cadena que transmite la información partiendo desde el módem y yendo hasta Internet. Pero en el caso de DOCSIS, el mayor componente de latencia es la capa MAC, ¿verdad? Y no es porque esté mal diseñada, es porque es un medio compartido. Y cuando es un medio compartido, no todos pueden hablar al tiempo, ¿ok? Hay que coordinarlos. Bueno, te toca a ti. Después de que hables tú, le toca a tu compañero y así. Eso genera latencia. Entonces, la señal tenía que hacer el siguiente recorrido. Partir desde la casa del suscriptor, subir por el cable drop hasta el tap más cercano, ahí viajar por el uno o más amplificadores que hubiera hasta llegar al nodo. De ahí viajar hasta los transmisores y receptores ópticos en el hub GDN. De ahí llegar al CMTS, de ahí ir a la capa MAC y decirle, oye, ¿puedo transmitir? ¿Me das permiso de transmitir? La capa MAC tomaba la decisión y decía, sí, vas a poder transmitir en cierto instante. Y enviaba ese permiso de transmisión hacia abajo, ¿verdad? Todo ese tiempo ocurría. A eso súmenle el tiempo de transmisión sobre la fibra. Es pequeño, pero cuando estamos hablando de 40 kilómetros u 80 kilómetros se vuelve relevante. No supera el tiempo que le toma a la capa MAC hacer ese procesamiento, pero se vuelve relevante. Entonces, cuando nos movimos a Remote PHY, que es la que les estoy mostrando ahora, eso no mejoró. ¿Por qué? Porque la capa MAC sigue estando lejos, ¿cierto? No está en el mismo nodo, no está cerca al suscriptor. De hecho, con Remote PHY, algunos operadores tomaron decisiones como de centralizar lo que llamamos el Core MAC, el dispositivo donde se ejecuta la capa MAC. Entonces decían, mire, yo voy a ponerlo en una ciudad centralizada y voy a tener sitios a cientos de kilómetros de distancia. Suena bien, suena una excelente idea porque digo, puedo poner estos dispositivos en un data center protegidos, no tengo que poner cosas en los hubs. Es una buena idea, pero aumentaba la latencia, porque ahora tenía que viajar mucho las peticiones de los suscriptores hasta llegar a la capa al dispositivo de MAC Core y esos permisos de transmisión tenían que regresar hasta el suscriptor, eso tomaba mucho tiempo. Entonces, en algunos casos, Remote PHY empeoró la latencia. ¿Okay? En cambio, con Remote MAC PHY, pues esas decisiones se toman aquí. Se toman en el nodo. Entonces, el nodo es lo que está más cerca al suscriptor, ¿verdad? Está a unos pocos metros o kilómetros del suscriptor. Entonces, Remote MAC PHY disminuye la latencia. Recuerden, por supuesto que hay todavía una latencia por agregar, que es viajar todo hasta Internet. Pero como les digo, en los estudios realizados, la mayor cantidad de contribución a la latencia ocurre en la capa MAC. Por lo tanto, si me la llevo para el nodo, la estoy haciendo muy, muy eficiente.
Bien. Excelente. No sé, Andrés, ¿me confirma si hay alguna pregunta aquí o seguimos? No, no hay ninguna pregunta al momento, pero igual sí es un buen momento para recordarles a todos pues que ahí está la opción a través del chat, ¿vale? Pero por ahora no hay nada. Ah, gracias. Bien, esperemos que se esté entendiendo y si no, por favor, envíenme las preguntas y con gusto lo revisamos. Bien, esto es la teoría. Veamos ahora un poquito qué ocurrió en la vida real. Entonces, hablemos de esas etapas evolutivas. Entonces, empecemos, por supuesto, por lo que tenemos hoy día. Lo que tenemos hoy día es esto. Entonces, en nuestros hubs están los CMTS integrados, switches a donde conectamos esos CMTS y para conectarse a routers y otros elementos. Están los elementos de transmisión y recepción, ¿verdad? Óptico. De ahí viajamos por medio de ópticas analógicas. Recuerden, aquí la señal está viajando en RF hasta el nodo, en donde sencillamente hace un cambio de medio, ¿verdad? De óptico a coaxial. Eso es lo que todos conocemos, lo que ha funcionado, lo que ha usado la industria por años y eso pues sigue siendo relevante. Podemos ofrecer velocidades por encima del gigabit, sí, por supuesto, etcétera. Pero veamos entonces qué ocurrió. Lo siguiente que ocurrió fue esto. A mí me gusta llamarlo el Remote PHY o la arquitectura distribuida de primera generación. Entonces, ¿qué cambió? Fíjense que desapareció este elemento que era el transmisor óptico, transmisor receptor óptico, porque ahora transmito directamente en ópticas digitales, Ethernet, IP hasta el nodo. En el nodo tiene que haber un módulo RPD, ¿verdad? RPD significa Remote PHY Device. Bien, pero ustedes notan que el CMTS es el mismo de antes, ¿verdad? Y efectivamente, la primera generación de productos Remote PHY hacía esto. Entonces ustedes dirán, pero entonces, ¿dónde están las ventajas? Bueno, la ventaja es que podían usar equipo que ya tuvieran, es decir, CMTS ya existentes, para alimentar nodos de nueva generación. Entonces fue una apuesta a reutilizar la tecnología existente. Eliminamos los transmisores y receptores ópticos. Entonces ya tengo ventajas de ahorro de energía, de ahorro de costos, de ahorro de refrigeración. Ya tengo la óptica digital. Entonces ya tengo las ventajas de una red más barata, más fácil de mantener. Y ya tengo la señal más limpia porque estoy partiendo el RF en el nodo, ¿verdad? El RF nace en el nodo o termina en el nodo en el upstream. Entonces fue una etapa intermedia, ¿verdad? De nuevo, de esto hay despliegues comerciales, con esto hay cientos de miles, si no millones de suscriptores hoy día siendo atendidos. ¿Ok? El CMTS sí, siguió existiendo, pero ya no hacía la capa física, solamente hacía la capa MAC. Y era, por supuesto, una arquitectura de transición. Era algo que existió temporalmente. ¿Ok? Si ustedes me preguntan, ¿esto es lo que les recomiendo hoy día? Probablemente no, ¿verdad? Solo se los muestro aquí porque fue parte de la evolución. ¿Ok? Hoy en día hay cosas más eficientes. Veamos qué cosas. Si recuerdan, hablamos un poco de que la capa MAC son funciones exclusivamente en software. Entonces, si son funciones exclusivamente en software, pues ya no es necesario hacerlas en hardware especializado como un CMTS tradicional. Entonces nos movimos a el mundo de los core virtualizados. Entonces esas funciones que el CMTS ejecutaba en hardware específico, ahora las podemos ejecutar en hardware de propósito general. Y cuando yo digo hardware de propósito general, estoy hablando de servidores, ¿sí? Servidores Dell, HP, Lenovo, lo que sea. Esa es una segunda generación de Remote PHY. Entonces, aquí ya empezamos a ver esos ahorros más notorios, ¿verdad? En espacio, en energía, en refrigeración. Entonces, ¿la funcionalidad de la primera y segunda generación es la misma? Sí, es en general la misma. ¿Es más compacta la segunda generación? Sí, por supuesto. Bien, de nuevo, esta segunda generación también está siendo ampliamente usada hoy día. Millones de suscriptores están siendo hoy día servidos por arquitecturas como estas.
¿Ok? Esta es la que yo les decía, algunos operadores decidieron, hombre, y si ese core virtualizado, esa función que hoy día está en un servidor, me la llevo a un data center centralizado para todo un país, pues ahorro aún más espacio. Sí, es válido, solo que aumentas la latencia. Entonces, ahora la tercera generación es lo que llamamos Remote MACPHY. Entonces, fíjense cómo el core virtual desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque esa funcionalidad ahora me la llevé al nodo. ¿De acuerdo? Entonces ya no necesito nada en el hub más que el switch de interconectividad. Ahora el módulo que está en el nodo es diferente. Fíjense que ahora dice RMD. RMD significa Remote MACPHY Device. Entonces es un módulo que se inserta en el nodo que hace las funciones de capa física DOCSIS y capa MAC DOCSIS. ¿De acuerdo? Entonces hace service flows, clasificadores, algo de routing, ¿verdad? Entonces todo lo que antes hacía en mi CMTS, ahora lo tengo en el nodito, ¿verdad? El espacio requerido en el hub ahora es mínimo. Entonces ya no tengo que comprar nuevos predios para construir nuevos hubs, sino que esos hubs que tengo hoy día los puedo repotenciar para llegar a densidades muchísimo mayores de suscriptores por hub o GDN. Bien. Voy a aprovechar y te hago dos preguntas que nos hicieron en este momento. Hágate. Una es, ¿la fibra que se tiene actualmente en terreno sirve para transmitir la señal digital? Sí, es una excelente pregunta y la respuesta es por supuesto. La fibra no sabe si lo que va a transmitir es analógico o digital. De hecho, para el medio es más simple la fibra, perdón, la transmisión digital, porque la posible distorsión, por ejemplo, cromática, que antes era un problema, ahora es menor, ¿sí? Porque son solo unos y ceros. Gracias, Javier. Hay otra pregunta que hacen es, ¿cuál es la diferencia de colocar un mini CMTS en la calle? Ninguna, ninguna. De hecho, Remote MACPHY es un mini CMTS en la calle. De nuevo, recuerden que yo les decía, en el pasado la industria intentó hacer esto antes. No existía la electrónica lo suficientemente eficiente en ese momento. Entonces, sí, otros fabricantes en el pasado intentaron hacer CMTS en la calle. No, esa idea nunca cuajó, nunca fue exitosa. ¿Por qué? Porque para el momento, hacer esas funciones en el nodo era tremendamente complejo, por lo tanto necesitaba mucha energía, disipaba mucho calor, esos dispositivos no duraban. Hoy en día la electrónica ha ganado eficiencia, se ha hecho más barata, consume menos energía y hoy día se pueden hacer. Hoy día es viable. Otra pregunta que hacen es en tema de costos, el tener un CMTS en cabecera y el costo de los nodos en tercera generación, ¿qué tanto varía? Nuestros modelos muestran que es más barato Remote MACPHY que arquitectura centralizada, porque te estás ahorrando el CMTS, te estás ahorrando los transmisores y receptores ópticos, te estás ahorrando combinadores de RF, los estás cambiando por switches, que son muy baratos hoy día, y por nodos, ya sea upgrade a los nodos actuales o reemplazar los nodos actuales, nuestros modelos de negocios muestran que es más barato. Okay. Dale una última pregunta antes de que puedas continuar y es, ¿qué tan alto es el riesgo para los cable operadores tener un nodo abajo en planta externa? Es el mismo riesgo que tienen hoy día, ¿verdad? El robo de nodos, por supuesto, en Latinoamérica existe. Y esto, por supuesto, que va a afectar, ¿verdad? Los operadores han sido muy creativos al respecto, entonces han encontrado maneras de asegurar esos nodos con hardware adicional. No, no, no tengo una foto de muestra en este momento para mostrarles, pero definitivamente han encontrado soluciones para asegurar esos nodos en la calle y por lo menos disminuir drásticamente el robo de los nodos. Pero sí, es el mismo problema que existe hoy día. Hoy día te roban un nodo, te dejan sin servicio esa zona. Si el día de mañana tienes Remote PHY y te roban ese dispositivo, pues igual la misma zona se quedó sin servicio.
Es cierto, eso ocurre y pues bueno, desafortunadamente Latinoamérica es más frecuente que en otras zonas. Dale, yo, hay una última pregunta que yo creo que también va muy de la mano con esta, con este slide que viene, y es ¿cuál es la diferencia en la latencia para el caso Remote 5, primera y segunda generación, comparados con Remote Mach 5? Va a depender mucho de la distancia a la cual está el Core Mac, el dispositivo que hace capa Mac. Pero lo que nosotros estamos viendo en los trials que hemos realizado y en los field trials que tienen nuestros clientes, es más o menos menos de la mitad, yo diría que sí, una tercera parte fácilmente, dependiendo de la distancia de la que está el Mac Core, en comparación con Remote Mach 5. Bien, Vale, perfecto. revisemos entonces las ventajas de Remote Mach 5. Pues bueno, hay una drástica reducción en espacio y energía en los hubs, ¿verdad? Esto es, digamos, es la primera de las grandes ventajas. Esto es música en los oídos de muchos operadores que están sufriendo hoy día por eso, ¿verdad? Entonces, quiero que se la lleven como uno de los puntos principales, ¿verdad? Lo siguiente es más simple. No hay tantos elementos en la red. Recuerden cuando nos movimos de arquitectura centralizada a Remote PHY. Entonces teníamos el Mac Core, los RPDs en la calle y otros elementos que por simplicidad no mostré, pero por ejemplo necesitaba un reloj de sincronización central. Aquí no, porque la sincronización tiene que ocurrir en donde está la capa Mac. Y si la capa Mac está en el nodo, pues no necesito un reloj adicional. ¿Okay? Lo segundo es el impacto de despliegue es menor, porque cada RMD, cada nodo, es como si fuera un mini CMTS, entonces no tengo que planear, ah, pero venga, ¿y de qué core lo voy a colgar? No, cada elemento es único. Segundo, y aquí pues es algo que específico, la mayoría de las cosas que estoy mostrando acá es independiente del fabricante, ¿verdad? Ahora, me voy a ir a uno que sí puede ser exclusivo de CommScope, y es, hay una curva de aprendizaje minimizada, porque la misma interfaz de línea de comandos que usan hoy en un CMTS centralizado es lo mismo que usan en nuestro Remote Mach 5 Device. Por lo tanto, ya saben operar, ya saben configurar. Bien. ¿Qué más? No hay requerimientos de interoperabilidad con Core. Recuerden que les mostré antes Remote 5. Teníamos un Core centralizado y en el nodo poníamos un RPD. Al principio eran del mismo fabricante, obligatoriamente. Es decir, si yo tenía un core de CommScope, el RPD en el nodo también tenía que ser de CommScope. Ya hoy día la industria ha estandarizado eso lo suficiente para que permita que un core de un vendor A opere con RPDs de vendor B. Pero eso no es automático, no es como los modems, ¿verdad? Se requiere un cierto esfuerzo de integración, de pruebas, de verificar que todas las funcionalidades que el operador necesita se cumplen. Con Remote Mach 5 no existe esa dependencia de interoperabilidad, porque él habla DOCSIS hacia abajo, hacia los modems, cualquier modem, y hacia arriba habla IP. Eso lleva siglos de operación, entonces no hay requerimiento, no hay preocupación por la interoperabilidad. Los despliegues se pueden planear con precisión, básicamente nodo a nodo. No tengo que definir áreas, zonas, regiones, no. Si yo necesito un nodo, aumentar la capacidad en un nodo, pues solamente cambio ese nodo y lo convierto en un nodo Remote Mach 5. Por supuesto, es compatible con cualquier CMTS en el campo. Yo estoy poniendo por ahora aquí 3031, pero si todavía tuvieran modems DOCSIS 2.0 en el campo, por supuesto que la tecnología es compatible con eso. Entonces, el usuario, el suscriptor, no cambia, a menos de que quiera ir a ofrecerles velocidades altísimas. Entonces, ahí sí entra DOCSIS 3.1. Pero en general, los modems, lo que tenga el cliente hoy día, va a operar. Bien, quería mostrarles esos ahorros. Entonces, fijémonos en la primera columna. Es un despliegue con CMTS tradicional. Típicamente un CMTS como el E6000 soporta 96 nodos, ocupa un espacio de 16 racks y va a consumir como 7600 vatios cuando está full carga.
No estamos contando ahí ni el espacio de rack necesario para los combinadores de RF, ni el espacio de rack de los transmisores y receptores ópticos y la energía que necesitan para operar. En el medio estoy mostrando un despliegue, digamos, con más nodos, 128 nodos. Me caben en más o menos 9 unidades de rack. Este es un despliegue, digamos, de la segunda generación, donde el Mac, la capa Mac la virtualizo en servidores como ustedes los ven ahí. Y eso consume más o menos 4.500 vatios. ¿Consume menos? Sí. ¿Usa menos espacio de rack? Por supuesto. Pero no es el más eficiente. El más eficiente es la tercera columna, cuando hablamos de Remote MACPHY. Los mismos 128 nodos ahora para atenderlos no necesito más que 6 unidades de rack y más o menos 2.700 vatios. Entonces, si se fijan, es un ahorro gigantesco en espacio y en energía. Bien, el siguiente no es un comercial, solo quería mostrarles cómo se ve un dispositivo RMD en la vida real, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes ven ahí es un dispositivo RMD disponible hoy día. Esto no es una tecnología que estamos proponiendo o que está en roadmap, no, esto está disponible para despliegue hoy día. Entonces, un dispositivo como estos es lo que llamamos 2x2. ¿Eso qué significa? Que puede convertir este nodo, que tiene cuatro salidas, en dos grupos de servicio de un downstream y un upstream cada uno. Un nodo como esto soporta, por supuesto, 1.2 GHz, retorno switchable por software, ya sea en 42 o 65, u 85 MHz o 200 MHz, ¿verdad? Soporta DOCSIS 3.0, DOCSIS 3.1. Soporta televisión digital, soporta integración con vendors de medición de leakage, como los que ustedes ven ahí, Arcom 3D, Comsonics, etc. Y para aquellos que todavía tienen televisión analógica, incluso se soporta eso, ¿verdad? Podemos llevar un mini receptor óptico analógico, es bien chiquitito, como si fuera un SFP. Y lo ponemos en un nodo de estos y podemos incluso continuar ofreciendo televisión analógica o digital si quieren, si no quisieran modularla en el nodo, sino llevarla directamente del GEDEN ya modulada. También se puede llevar la fibra, una fibra analógica y poner un mini receptorcito pequeño en el nodo. Entonces, esto existe, esto está disponible y los que estén interesados, por supuesto, les pediría se pongan en contacto con Wes, con Anixter para cualquier despliegue que quisieran que revisáramos, que planeáramos. Pero quería mostrarles cómo es un dispositivo MACPHY en la vida real. En la mayoría de los casos, hay muchos operadores nuestros que están actualizando los nodos que tienen en la calle a esta tecnología. Otros operadores tienen nodos de generaciones más antiguas, entonces han tenido que reemplazar el nodo completo. Pero las dos opciones son posibles. Bien. Pues eso es lo que tenía para contarles. Yo quisiera ver si hay más preguntas para que le dediquemos un tiempo a esas preguntas adicionales. Sí, Javier, muchas gracias. Bueno, acá hay varias preguntas, pero está bien, si hay más preguntas las pueden ir haciendo mientras se van respondiendo estas. Una que hacen es, ¿el provisioning es el mismo que el que se usa en CMTS o en qué cambia? Sí, recuerden que el provisioning en realidad habla es con los módems. No con el CMTS, entonces el provisioning no cambia. Todo lo que ustedes tienen hoy de provisioning va a seguir operando sin cambio alguno. Vale, también nos pregunta si pueden tener una copia de esta presentación. Ah, sí, por supuesto, tenemos que ver con Annealing cómo hacérsela llegar o escriben directo. Sí, no, no, nos podemos encargar también nosotros. Una vez tengamos todos los datos, la próxima semana podríamos enviar Claro. esta presentación. Otra pregunta que hacen es, ¿cómo el fabricante protege los componentes del Remote MACPHY? Es decir, con CCAP vemos que hay muchos temas de robo de nodos, pero con Remote MACPHY podríamos ver que es más complicado el robo de estos componentes. Sí, ahí digamos, CommScope en particular, recuerden que digamos, esta charla era genérica de la industria, es decir, ustedes van a ver soluciones similares de CommScope y de otros, pero volviendo a la pregunta puntual, CommScope no ofrece, digamos, hardware adicional de protección de los nodos, sí sabemos que la industria ha desarrollado eso, es decir,
Hay terceros que desarrollan eso como arneses de protección para los nodos, o incluso vemos muchos operadores que mandan a hacer sus propias arneses de protección, ¿verdad? Nosotros particularmente no los ofrecemos. Dale, perfecto. La última pregunta que nos hacen es cómo integro los sistemas de monitoreo de leakage, que menos que es fuga e ingress. Sí, esas interfaces están disponibles. Recuerden que esto es una industria, digamos. Por favor, no se lleven la idea de que RMD o Remote MACPHY es una tecnología exclusiva de CommScope. Es una tecnología de la industria. Somos pioneros en el sentido de que queremos ser los que tenemos la solución más sólida de la industria. Entonces, existen interfaces abiertas hoy día con las cuales nos integramos con esos sistemas, ¿verdad? Entonces, si recuerdan en mi slide anterior, listaba algunos de esos fabricantes con los cuales estamos integrados para hacer la medición de leakage, para hacer la medición de ingress, para hacer, por ejemplo, análisis de espectro de retorno, ¿verdad? Todas esas interfaces están disponibles hoy día y funcionan con la mayoría de soluciones conocidas en la industria, ¿verdad? Si ustedes usan un sistema de leakage, digamos, llamémoslo oscuro, es decir, que no tiene un despliegue muy amplio, pues tendríamos que revisar qué tipo de interfaz se usa, ¿verdad? Pero para los más populares en la industria, tenemos ya integraciones realizadas. Gracias, Javier. Otra pregunta que nos hacen es ¿cómo se integra con soluciones PNM del mercado? De nuevo, PNM, estrictamente como está definido PNM en Cable Labs, obtiene información exclusivamente del módem, no del CMTS. Por lo tanto, nosotros somos completamente transparentes y agnósticos. Es decir, esto sigue siendo DOCSIS, por lo tanto, una solución de PNM va a poder ir al módem y preguntar los coeficientes de PNM y obtener, y digamos, realizar los cálculos necesarios para decirle al cliente dónde está la falla. Eso sigue existiendo. Ahora, hay soluciones en la industria que han combinado PNM con otras soluciones. Por ejemplo, análisis de espectro de upstream, ¿verdad? Eso no es en estricto rigor, eso no es PNM, pero la misma solución integra tanto PNM como análisis de espectro de retorno. Entonces, sí, con algunos de esos fabricantes ya estamos hoy integrados. Y es bien interesante cómo funciona, porque si ustedes recuerdan cómo se hace hoy día análisis de espectro de retorno, en la mayoría de los casos, y sin nombrar a esos fabricantes, ustedes tienen hardware adicional. Es decir, la señal de retorno la dividen y llevan una parte al CMTS y otra parte a esta solución de monitoreo de retorno. Y las dos soluciones, es decir, el CMTS y esta solución de monitoreo de retorno hacen lo mismo, que es digitalizar esa señal para tratar de entender si lo que hay es ruido o señal. Bien, pues hoy en día se van a ahorrar también eso, porque esa tarea la puede realizar el módulo en el nodo. El módulo en el nodo igual tiene que digitalizar la señal. Entonces, aparte de digitalizarla, para demodularla, la está digitalizando y esa información se la puede proveer a una herramienta ya únicamente de software para hacer el análisis de espectro de retorno. Dale, perfecto. Una última pregunta que nos hacen es ¿cuál sería la ventaja de usar Remote MACPHY con Remote PHY? Bueno, no se usa al tiempo, ¿no? Se escoge una o la otra. Pero digamos, creo que la pregunta era, ¿cuál sería la ventaja de Remote MACPHY sobre Remote PHY? Entonces, las ventajas son varias. La primera es más simple. No hay elementos de core, no hay CCAP core, no hay preocupaciones de interoperabilidad, ¿será que mi nodo es compatible con el CCAP core que elegí? No. En este caso, el nodo es completamente autocontenido. Todas las funciones DOCSIS ocurren en el nodo. No tiene que interoperar con nadie. ¿Con quién tiene que interoperar? Con cosas como mi solución de monitoreo, que estaba yo discutiéndolo hace un momento. Con mi solución de monitoreo de red en el NOC, sí, pues, soportamos, digamos, las soluciones RMD, en este caso de CommScope, no les puedo decir de los otros, pero en el caso nuestro, soportan interfaces estándar, entonces Syslog, SNMP, etc. ¿Ok? Por lo tanto, para ti, para tu sistema de monitoreo, lo va a ver como un CMTS más en la red,
solo que es un CMTS chiquitito. Gracias, Javier. Nada, los dos comentarios que te hacen es de agradecimiento, felicitando también por la presentación. Te mandan saludos de High Tecno S.A. Gracias. Y nada, es también acá por parte de Andinalin. Nos recuerdan que también esta transmisión y esta presentación va a estar en el portal interactivo de Andinalin Virtual y también va a quedar grabada en el canal de YouTube de Andinalin. Entonces también recibirán el enlace, recibirán todo para que lo puedan descargar. Una última pregunta antes de terminar, que te hacen es, ¿Remote MacFi tiene límites en cantidad de canales DOCSIS de down and up? Perdón. Bien, el límite normalmente lo da el espectro, ¿cierto? ¿Cuánto espectro yo le puedo dedicar a DOCSIS? Hoy en día el estado del arte más o menos es de 48 canales downstream exclusivos para DOCSIS, ¿verdad? Y más hasta dos bloques OFDM de DOCSIS 3.1. ¿Qué esperamos nosotros que ocurra de aquí en el futuro, de aquí en adelante? A medida que DOCSIS 3, es decir, ustedes por supuesto tienen competencia con operadores que ofrecen servicio vía FTTH, entonces siempre les están tratando de elevar la vara de la velocidad. Entonces, lo que nosotros hemos visto que otros operadores están haciendo y creemos que es lo correcto es dejan de enviar canales a la calle en modo QAM y convierten ese espectro a OFDM. El RMD soporta hasta 6 bloques OFDM de 192. Eso te da gigas de capacidad, ¿verdad? Entonces, hoy día te diría que el máximo que la mayoría de la industria ofrece son 48 canales DOCSIS más dos canales OFDM, pero poco a poco van a ver que ustedes van a decir, bueno, en el futuro pues ya no quiero 48, quiero solo 32, pero quiero tres bloques OFDM DOCSIS 3.1. Y en el futuro, a medida que ustedes poco a poco cambien esos CPEs en la calle, esos modems en la calle, van a decir, bueno, ya no quiero 32, ya solo quiero 16 porque con esos atiendo los pocos modems que me quedan antiguos, legacy, pero ahora quiero cuatro bloques OFDM, ¿sí? Y entonces ya estoy ofreciendo velocidades de 10 gigas o más. Bien, entonces el límite lo va a dar el espectro disponible, ¿verdad? Hoy día el estándar son más o menos eso, como 48 canales DOCSIS. Ese no es el límite del equipo. El equipo te da, tú puedes usar todo lo que puedas hasta 1.2 gigas, ¿verdad? Pero pues no creemos que la industria llegue, por ejemplo, a 64 canales DOCSIS. No va a haber modems que le saquen provecho a eso, ¿verdad? La industria se detuvo en, los modems se detuvieron en 32 downstreams. Entonces, ir más allá de 48, yo creo que estás desperdiciando el espectro. Porque ese mismo espectro, si lo ofreces en modo DOCSIS 3.1, le vas a poder exprimir más capacidad. Recuerden que DOCSIS 3.1 pues no es el tema de la charla de hoy, pero la transmisión en modo DOCSIS 3.1, es decir, en OFDM, ocupa de manera más eficiente el espectro. Le exprime más capacidad. ¿Ok? Javier, vale, muchísimas gracias. No tengo más preguntas al momento. Ya estamos cumpliendo con la hora. Entonces, si no hay más comentarios, pues sí, te agradecemos mucho por tu tiempo, por preparar esta presentación para todos. También agradecerle a todos los asistentes por el tiempo, la participación, el interés. Recuerden que si tienen dudas, recuerden que también cualquier pregunta que tengan y bueno, lo que sea, nos pueden contactar directamente a Javier también, o también a nosotros desde West Coanister. Y bueno, y por último, pero no menos importante, también a Andinalin por abrirnos ese espacio para que todos nos podamos seguir encontrando para aprender más. Muchas gracias a los asistentes. Me dio mucho gusto ver muchos nombres conocidos y pues ahí estamos a sus órdenes para lo que necesiten. Así es. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias.